Hello and welcome. She witnessed profound changes in her country as it closed off to much of the outside world, but then found herself thrust into the global spotlight with the remarkable success of the Buena Vista Social Club. This week on 101, meet the legendary Cuban singing star, Omara Portuondo. Her music is a little unusual by traditional Cuban standards, as she weaves in strong influences from American jazz and pop. Known as the Queen of Cuban Jazz, Omara Portuondo was born in 1930 in a neighborhood of Havana that was known for its musical circles. Even after the Cuban Revolution, she remained an active citizen of her country, becoming something of an ambassador for Cuban music, particularly after a boost to her stardom with the music and documentary of the Buena Vista Social Club in the 1990s. Omara Portuondo has continued to tour internationally, even as an octogenarian, wowing audiences with her energy and her distinct voice. Omara Portuondo, it's such a pleasure to speak with you. Gracias, igualmente. Now, you're known as the Queen of Cuban Jazz, famous for the bolero, or ballad style of singing. And I wonder how that emotion that goes with that kind of ballad has changed over all these years you've been singing. How has the emotion changed? Se siguen sintiendo igual porque las melodías y los textos de las canciones son los que te provocan esas sensaciones. En realidad, aunque pase el tiempo, si tú cantas canciones con letras que te motiven y melodías hermosas, pues no importa que tengas 10 años o 20 o 30 como tengo yo, para emocionarte con las canciones. Now, when you were born in the Calle Hueso neighborhood of Havana in 1930, it was a very different place. What were your strongest memories of the time there? Bueno, yo pienso que cambiar, ¿no? Lo que hay más población que tiene otra manera de pensar, porque las generaciones van cambiando un poco. Ya ves cómo estamos ahora. Antes los niños eran muy respetuosos, porque sus padres también los enseñaban. Ya la gente más joven es más ligera, ¿no? Pero no cambia nada, lo que hay más población. Pero se sigue, yo voy a cada rato al lugar donde nací, el sitio ese donde yo nací. Me gusta ver las mismas personas, siguen siendo las mismas personas, aquellas que conocí cuando yo era niña. Y ahora ellos me ven como Marita, la niña aquella que cantaba, que ellos escuchaban desde su casa. No cambia nada, lo que va cambiando más bien son las generaciones. Son las generaciones las que van trayendo sus características actuales. Pero todo se mantiene igual. Your parents were quite a contrast. Now, your mother was from this upper-class Spanish background, and she was expected to marry someone of her class. But she ended up falling in love with your father, Bartolo, who was an Afro-Cuban baseball player, which caused quite a scandal, didn't it? En ese tiempo era un escándalo. En ese tiempo eso no era usual, no se podía hacer, no se debía hacer. Y mi madre fue una mujer muy valiente porque ella hizo lo que le dictaba su corazón. Ella amaba a ese hombre y mi padre también a ella. Entonces, para mí y para nosotros todos, cuando éramos cinco, mi hermano Iván, Aide, mi hermana, mi padre y yo, fue muy bonito porque tuvimos aprendizajes muy, 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 muy humanos, muy lógicos. El problema no son los colores de los seres humanos, son el corazón. Cuando uno ama, el corazón es el mismo, todo el mundo tiene corazón. No son blanco o negro, no. Entonces aprendí eso, que no había problemas raciales. Y en la economía teníamos una gente, éramos muy pobres pero muy dignos. Y compartíamos lo que teníamos entre todos, el que más necesidad tuviera del zapato, que tuviera más roto, más suerte ese que le tocaba. No había privilegios, todo el mundo era la misma cosa. Y eso es muy importante, es una ley de la vida que ojalá
todavía el mundo pudiera tener ese mismo concepto de lo que es la familia, la sociedad, la unión, la familia, bueno, esas cosas tan importantes. Me pareció muy bueno haber tenido esos padres, me enseñaron mucho. What did they tell you about that early time where they couldn't even walk in the street together because they couldn't be seen in public together? Bueno, bueno, pues realmente cada cual tenía su oficio, su profesión. Pues nada, no era tan necesario salir a la calle juntos porque en la casa, en el hogar, había una familia con mucho amor, con mucho cariño. Y yo pienso que ese es el mejor regalo que me ha dado a mí la vida, la naturaleza. Esos padres, esos hermanos que nos criamos, que todo fue una verdadera familia. Todo fue muy lindo, con mucho amor y con muchos deseos de que fuéramos grandes. Nos criaban con mucho sacrificio por el problema económico, pero eso no importaba nada. Lo más importante era la familia. Eso era muy lindo, mi hermoso. Por supuesto, con el tiempo todo va cambiando. Ya eso no sucede en Cuba. Ya después, con los años, se van creando otras condiciones. El ser humano va mejorando su manera de pensar. Y entonces ya no hay problemas raciales. Your parents weren't in any kind of musical profession, though they had some very close friends who were top musicians. But they encouraged you and your sister Heidi to go into music. I loved finding out about this, that they would actually sing duets all around the house all the time, I gather. Sí, cuando tenían tiempo, ¿no? Cuando ya regresaban de la escuela, que nos uníamos como la familia, a la hora de las comidas, etcétera, pues se ponían a cantar, porque esa es parte, casi todo. Los seres humanos, la música es muy importante, vuelvo y les repito. El poder cantar es una cosa muy necesaria para ser más alegres, para tener mejores sentimientos. Y eso pasaba en nuestra casa como en cualquier otra casa de otros vecinos, qué sé yo. Pero allá en Cuba, a veces yo me pongo a observar a gente caminando por las calles y la veo que caminan con ritmo, ¿no? Siempre tienen ritmo para caminar. Y puede ir hasta tarareando, como pasa en todas partes del mundo. Todo el mundo necesita la música, como le dije anteriormente. Es muy importante la música, es una cosa que es la naturaleza propia la que nos da esa posibilidad. You were very shy, actually, as a young girl, and I know you preferred for your sister Heidi to take the limelight. Was there much competition between the two of you? I know you were very close, but were you competitive? Tanto con mi hermano que con mi hermana y yo, no competición. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, la naturaleza nos dio esas posibilidades de poder bailar, cantar, hasta actuar, y además aprendíamos en las escuelas esas especialidades también. Y teníamos las condiciones para hacerlo, pero no había competición ninguna. Al contrario, mi hermana tenía un nivel de voz mucho más agudo que el mío. Ella podía cantar el vocalizo de Rachmaninoff, todo. Y yo era más bien, más con mi cuerda, era más popular. Lo que yo pudiera cantar son cosas mucho más populares, aunque yo me he atrevido a cantar cosas como clásicas, ¿no? Pero ella tenía un órgano vocal mucho más agudo que el mío. Y al contrario, todo era, compartíamos todas las cosas. Toda la vida siempre compartimos todo. Desde el trabajo, la escuela, todo, estuvimos muy juntos siempre. And it's interesting that from a young teenage girl who was shy to dance because you were embarrassed to show your legs, you ended up at the famous club Tropicana. I gather that was a real hotspot. What was the atmosphere like at that time? Bueno, sigue siendo igual. Tropicana es un lugar muy atractivo donde presentan unos espectáculos muy hermosos, con fundamentalmente con la cosa cubana, los ritmos cubanos, todas las condiciones. Y entonces mi hermana sí ya estaba bailando en ese tiempo. Bailaba con, tenía un compañero, una pareja de baile. Y yo iba con ella a acompañarla en sus ensayos y eso, para que no fuera sola, porque ella era más pequeña que yo, un año, dos años. Yo era la mayor. Cuando no iba mi mamá, iba ella. Pero siempre iba yo.
Ocasionalmente, en un momento determinado, faltó una muchacha para bailar y como yo estaba ahí, mi hermana fue la que provocó la situación y le dijo que yo podía hacer lo mismo. Yo me quedé de lo más impresionada porque yo nunca pensé que iba a bailar ahí con ella. En la mente mía no estaba esa posibilidad, pero ya sabía que yo lo podía hacer. Y entonces, por una cosa de compañerismo, mis padres también me dijeron, pero ayúdalo porque ya mañana van a debutar, falta una muchacha, tú lo puedes hacer. Yo lo hice, complacía a todo el mundo, lo hacía bien. Primero ya yo tenía más de 15 años, mi hermana también, porque con 15 años no se trabaja, todavía no es edad de laboral. Pero bueno, yo fui, lo hice y parece que sí, que ella tenía razón, lo hice bien y me quedé mucho tiempo con ella bailando, trabajando. Lo que me sucedía es que era muy tímida, más tímida que mi hermana, en ese sentido. Y a mí lo que no me gustaba era que me vieran las piernas. Pero bueno, de todas maneras me las veían a la hora de actuar y en cuando yo terminaba entraba corriendo y me tapaba enseguida, porque era muy tímida. Pero eso es todo. Well, Mayra Portuondo, many more questions for you. We're going to take a very short break here. More one-on-one when we return. Welcome back. You're watching One-on-One. We're speaking with the legendary Cuban singer, Mayra Portuondo. The group that you formed with your sister, Cuarteto Las Daidas, was a huge hit. It was a big success for you and actually had you touring around the United States and Europe. And you actually ended up performing with people like Nat King Cole and Sarah Vaughan. Just describe those times for me. It must have been quite amazing. Más bien éramos cinco, la directora y nosotras cuatro. Y fue muy bonito. Estuvimos trabajando por espacio de 15 años. Porque además de bailar y todo, nosotros tomamos clases de coro, hacíamos coro en la escuela. Teníamos conocimiento auditivo de las voces. Y entonces eso fue un trabajo muy lindo, nos gustó mucho. Y yo estuve, como te digo anteriormente, la que más tiempo estuve en el cuarteto fui yo. Estuve 15 años, después en el año 67 ya comienzo como solista, inclusive trabajando en el mismo Cabaret Tropicana, porque ya me lo habían solicitado, si iba a salirse solista. Y ahí pude conocer artistas magníficos, porque a Cuba iban muchos artistas de muchas partes del mundo. Cuba, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Edith Piaf, bueno, de muchas partes del mundo. Y eso fue muy interesante porque eran personas que tenían mucho talento y como quiera que sea, el observar su trabajo diariamente, eran como clases magistrales para nosotras. One thing that happened was a big turning point in your life was when, in the height of the success of your group, America and Cuba fell out over the Bay of Pigs incident. And you decided to return to Cuba, but your sister Heidi decided to stay in Miami. How did you cope with that situation? No, no es así. No? Mi hermana también regresó a Cuba. Que nosotros estábamos trabajando en el Fontainebleau de Miami un contrato con un espectáculo cubano. Y entonces en ese momento fue la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los que quisieron se quedaron y nosotras regresamos. Dentro de ella estaba mi hermana también. Regresó también a Cuba. Estuvo un tiempo trabajando ahí. Y después, con mucho tiempo después, fue que fue a vivir a Miami. How did you cope with that separation after being so close to each other that she was living so far away from you then? I mean, separated by politics and geography. Bueno, hay una cosa que es más real. Cada cual tiene derecho a decidir lo que crean, sean familia, lo que fuera. Por eso ella decidió ir a Estados Unidos y yo decidí quedarme. Eso es normal. Es una decisión que se tomó. Era muy difícil porque siempre estuvimos juntas, pero bueno, la vida es así. Tiene que ser así. Respetar la opinión de cada cual y los deseos de cada cual. You're not a political person, but you're always a big fan of Fidel Castro. And under Fidel Castro, music and the arts really did thrive in Cuba. Things really did improve a lot. What was it about him that he was so keen to promote music and the arts, and why was he so special to you? Bueno, no, realmente hay una cosa cierta. Nosotros como país teníamos muchas condiciones, pero no había organizaciones en algunas, por ejemplo. No teníamos Ministerio de Cultura hasta que llegó
hicieron el Ministerio de Cultura, fueron organizando la cultura, que es más, muy importante para todos los países. La cultura es muy, muy importante. No se puede perder las raíces de música, de la cultura de cada país, porque se pierde. You were already a big star by the time Ray Cooder, the American guitarist, came to Havana in 1996. And of course, the whole Buena Vista Social Club started. Tell me how you got involved, because he heard you singing and he wanted to get you involved. You were the only woman involved in the group. Casi siempre me ha pasado lo mismo. Casi siempre soy la única mujer de los grupos. Porque he tenido la suerte que todos los grupos, los cubanos, sea de son, con la característica de danzón, que son de distintas, que yo cantaba con orquesta sinfónica en Cuba, y todo, he hecho inclusive trabajo con espectáculos de bailarines, con, y entonces pues he tenido esa suerte, y la de Buena Vista, ese grupo que hacía Buena Vista, ya ese tipo de música, ese tipo de espectáculo, ese tipo de proyecto, como se está utilizando la palabrita esa, siempre nosotros lo hacíamos indistintamente en Europa, en Japón, en todos esos países. Y entonces ellos empezaron a grabar ese proyecto. Yo no estaba incluida en el mismo, pero parece que se le ocurrió a alguien que debía haber una mujer. Y coincidentemente yo me encontraba en esos mismos edificios haciendo mis propias grabaciones. Las grabaciones de mías, personales, que yo tengo muchísimas. Y me llamaron para que subiera a cantar algo con ellos, y así fue como tan fácil como esto. Yo se fui y canté con ellos cosas que ya conocíamos nosotros. Y fue bonito el proyecto. Yo por ese tiempo dejé de seguir mi trabajo como solista y me incorporé al grupo porque era muy bueno el grupo y yo lo conocía. Y fue lindo, me parece que fue una cosa muy buena. Que hacía falta que pasara. The song you chose to do for the Buena Vista Social Club was the with Compe Segundo was the song Veinte Años, sí. 20 years, which I gather your parents first introduced to you when you were 8 years sí. old. Mis parientes y mis padres me la enseñaron cuando yo tenía 8 años. Y entonces, simbólicamente, cuando yo me preguntan qué va a cantar, yo digo 20 años. Y Compa y Segunda me agrega y dice, yo te voy a hacer la segunda. Y fue un dúo muy bonito, perfecto. Y siempre yo canto esa canción, nunca faltará en mi repertorio. Porque es el símbolo de mi familia, ¿no? De mi inicio, del amor ese de familia que tenía. You're known for your powerful and very emotional voice. And you've been performing for more than 6 decades. How has your vocal style changed in all those years? How would you describe the way, if you could demonstrate how it's changed from early years to now? Bueno, yo le puedo explicar que realmente durante estos años de que, eso que le llaman carrera profesional, yo he cantado en infinidad de partes del mundo. Y entre las cosas que también he incursionado ha sido en la música norteamericana, porque fue muy conocida en el mundo entero y en Cuba también. Nosotros estamos ahí mismo, en un lugar especial, el Cocodrilo Verde, que somos nosotros. Estamos en el medio, así que recibíamos música de Norteamérica y de aquí también, la recibían en Norteamérica, de Colombia, en todos los países. Y yo, hubo una época en donde cantaba estándar norteamericanos, con un grupo que se llamaba en la década del 40, y cantaba en inglés una canción que se llama Stormy Weather, que fue tema de una película. Y esa y muchísimas más. Canté rock and roll, bailé, como siempre. Pero, por supuesto que en todo este tiempo he podido hacer estándar cantado en inglés, pero he visitado muchos otros países en donde he podido cantar también en distintos idiomas. ¿Comprende? Entonces, se pudiera decir que no ha cambiado el color de mi voz más o menos, pero también eso depende de las orquestaciones y depende, había una época en que se cantaba muy alto, los tonos se tomaban muy alto, yo tenía esa condición, ahora se ponen más bajo, más, es problema de cómo se esté utilizando la música en ese momento. Y hasta ahora he podido cantar en todas esas formas y he podido cambiar, bajar un poco más los tonos. En un momento determinado, cuando tengo que hacer una nota tenida, la puedo seguir manteniendo porque en realidad esa es mi profesión. Y además me gusta mucho lo que hago.
y me interesa seguirlo haciendo. When you look back all over the years and all that traveling, the performance, I mean, the huge success, but has there been a price to pay? I know you married and divorced, and Ariel, your son, joined you as a manager as well, but has there been a big price to pay, you think, for the kind of life you've had to lead? Pues yo me imagino que lo mismo que hace él, cómo él hace su vida personal con su profesión que tiene. Eso va unido, eso tiene su tiempo y su espacio. Hay que tener el tiempo para darle a su vida personal el tiempo que se pueda, y lo demás se hace, cualquier profesión es igual. Si es un médico, si es un músico, si es un ingeniero, o si es simplemente un constructor, siempre se divide entre la profesión y su tiempo libre que tiene para hacer, para vivir. Pero mi hijo es como mi manager personal también. Y es bueno que esté ahora porque así supo mejor. Cuando él era más joven, más niño, yo había veces que tenía que salir a trabajar. Él no lo sabía, pero ya la sabe todo porque él le pasa lo mismo con su familia. Tiene que estar lejos de su niña un tiempito y así. Pero eso le pasa a todas las profesiones, no a la nuestra nada más. You will leave behind such beautiful music and so many wonderful performances, but how would you like to be remembered? What would you like your legacy to be? Yo creo que en Cuba me van a conocer, porque allá en Cuba me conoce todo el mundo muy bien. Ya hace muchos años que vivo ahí y vivo con todo el mundo. Nosotros somos una gran familia, 11 millones y tanto nos conocemos perfectamente. Pero en los demás lugares, bueno, me recordarán como una persona que cantaba y que hacía bolero y que cantaba con sentimiento. Y si también tenía que bailar, pues bailaba, porque me gusta también el baile. Soy muy movida. Y me parece que no va a haber ningún tipo de confusión a la hora de recordarme. Recordarán a Omara Portuondo, una cubana que estuvo cantando durante tanto tiempo, y había mucho público que me quiere y que me estimula mucho para poder seguir cantando. Omara Portuondo, I wish you such a long life and lots more beautiful music. Thank you so much for your time. You're welcome. Muchas gracias a usted.